Tranquila, mamá, yo sé manejar a Becerra. Está bien, lo único que te pido es que no te aparezcas por acá hasta que yo te avise, ¿sí? Te tengo que dejar. Chau. Sí, chau. Voy a estar con vos. Y no me importa nada de lo que pase de aquí en más. Nada. Fue un golpe tonto, ya me van a sacar el yeso. Santiago, pero lo importante es que yo estuve pensando mucho estos días y tomé valor. No tenemos que permitir que mi viejo nos siga manejando así. Está bien, déjame sacar las cosas, después hablamos. No, pero vos no tenés que darle ni un centavo a él. Él lo tiene todo planeado y te quiere extorsionar, Santiago. Y lo peor es que no está solo. Integra una banda de mafiosos y delincuentes muy peligrosa. Seguro que vino y se hizo pasar por borracho, ¿no? ¿Vos te pensás que soy tarado? No. ¿Eh? ¿Que me voy a tragar todos tus cuentos? ¿Soy un pelotudo? No, no es un cuento, Santiago. Ah, ¿no es un cuento? ¿Qué es, entonces? No, tenés que creerme, por favor. Tengo pruebas que me dan la razón. En serio. Por favor, Santiago. No te voy a dejar solo contra esos matones. Te amo. Seguí así que terminamos rápido. Puente, decirle a Carola que pare, por favor. Perdón, no te escuché. Me escuchaste, no me jodas. Decirle a Carola que pare porque necesito hablar con ella. ¿Pero qué decís, Becerra? ¿Te pensás que voy a parar un entrenamiento porque vos me lo pidas? Te lo estoy pidiendo de buena manera. Mira, Becerra, te dije mil veces que mientras Carola esté arriba de mi auto, trabajando para mi escudería, el que da las órdenes soy yo. Además, no sé qué motivo podés tener para venir a rogarme tanto. No, yo no vengo a rogarte nada. Nada más te estoy pidiendo que tengas la deferencia de hablar con tu piloto y le digas que yo necesito hablar con ella. Nada más. Bueno, bueno, bueno. Ahora le aviso. Ahora hay que ver si ella quiere suspender un entrenamiento tan duro y brillante como este para hablar con vos. ¡Caro! ¡Caro! ¿Me oís? Sí, Ramiro, ¿qué pasa? ¿Cómo voy? Bien, bien, bien. Escúchame, tengo acá al lado mío a Santiago Becerra. Quiere hablar con vos. ¿Qué le digo? ¿Becerra? ¡Decide que se vaya a la mierda! Bueno, bueno, bueno. Mirá, Santiago, mi educación no me permite repetir lo que acaba de decir, ¿no?
Que me lo diga en la cara, Puente. ¿Qué? ¿Quiere hablar con vos? ¿Cuándo vas a entender? Bueno, ahora va a hablar conmigo. ¡Inmejorable, Caro! ¡Estás inspirada hoy, eh! No, 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 no lo puedo creer. Este auto es un avión. Por Dios, voy a ganar todo. ¿Podemos hablar? Estoy tan contenta. ¿Podemos hablar? Cassini, ¿puedo? Gracias. Becerra, vos que la conocés mejor, ¿siempre es tan efusiva? Tendrías que haberle visto la cara a Santiago, Débora. Se le caía a pedazos. Lo que pasa es que me sorprendió, se la bancó muy bien. Mira, Gerardo, lo que haga Carola ya no me importa. Yo pensé que sí, pero bueno. ¿Así que le vendiste otro buzón a tu marido y te lo compró? Obvio. ¿Tenías alguna duda? Vos me conociste mintiendo, Gerardo. Sí. Quédate tranquilo. Estás muy paranoico. Yo a vos no te nombré. ¿Seguro? Estás limpio. ¿No confías en mí? Y ahora no tengo otro remedio. Mira, si Santiago tenía alguna duda, cuando vea esto, se termina de convencer. ¿O te crees que me fui al campo a descansar? Eso pensé, pero veo que no. Mi partida de nacimiento. Falsifiqué pagarés a nombre de mi viejo. Y todo esto no sirve sin esta cinta. Escucha. Por favor, papá, no puedo hacerle esto a Santiago, no puedo. Cállate y conseguí mi laguita. Ya sabes lo que te va a pasar. O mejor todavía, ya sabes cómo va a terminar tu querido esposo. No, papá, te lo suplico. A Santiago no lo toques, por favor. Yo voy a darte esa plata, pero no le hagas nada. Lo quiero mucho, Santiago, y no te pienso entregar el dinero que consigo con tanto sacrificio. Escúchame una cosa, pero ¿cómo hiciste esto? Esa es la voz de tu viejo. Sí, conocí a algunos tipos que hacen todos estos trabajos. Me costó mucha plata, pero bueno, lo tomo como inversión. Ay, perdón. Pensé que este lugar era el vestuario de damas. ¿No te molesta irte? Santiago, apareciste, Macieli, por la puerta menos esperada. Sé que pasaste una gripe muy fuerte. Y en estos casos es mejor guardarse, si no después es peor, se complica. Claro, claro, no vaya a ser que la recaída sea peor que la enfermedad, ¿no? Bien pensado. Bueno, bueno, bueno. ¿Esperando a Carola para felicitarla por los tiempos? ¿Por qué no me dejan el mensaje a mí que yo se lo doy? Dejate de joder, Puente, vengo a buscar a mi mujer. ¿A Débora? ¿A quién va a ser? ¿Querés pegar de nuevo? Yo no quiero hablar con vos, Jackson. ¿Ok? Soy Jackson, pero debe serlo. Es una pena que no quieras hablarme, Cassini. Pero bueno, vos debés tener tus razones, ¿no? Pero a veces no te conviene quedarte con tanta culpa dentro, Caro. Como tardan estas minas, deben tener una conversación muy interesante. Pagaría por escuchar esa charla. Dale, entrá, Maciel, entrá. Total, a vos te gusta andar figoneando en los vestuarios de mujeres. Entrá. Es verdad, es verdad. Ajá. Pero si yo entro, Becerra, es porque me dejan. ¿Ah, sí? Sí. Te dejan. ¿Y por qué? Hola. Camilo, campeón, ¿qué haces? Ramiro, está Carola por ahí, necesito hablar con ella. No, ella se está cambiando ahora. Pero nada, mira, Ramiro, no sé bien lo que pasó, pero necesito hablar con Carola, vamos, es urgente. Apirate. Bueno, mira, lo único que puedo hacer es decirle que te llame cuando salga. ¿Querés decirme a mí? No. Vamos, va. Hola. ¿Ok? ¿La dejamos ahí? Hola. ¿Qué pasa? No sé, Camilo, me cortó. Vamos, apúrense, por favor. ¡Vamos! Vamos, vamos. Si no fueras tan orgullosa, hasta te podría entender. ¿Qué pasa que no me hablas?
¿Estás en canchera? ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¿Quién te lo regaló? ¿Santi? No, no. Me lo regaló mi mamá. Suéltalo. ¡Ay, se rompió! ¿Qué pasa si yo agarro tus cosas, eh? ¡Suelta eso, Cassini! ¡Suéltalo! ¡Suelta! ¡Suelta mi bolso! ¡Ah! ¡Suelta! ¿Qué pasa? ¿No crees que te rompa el bolso? ¡Cassini, suelta eso! ¡No lo rompas! ¡No! ¡Carola! ¡Terminala de una vez! Fuente, está complicado, ¿eh? Me parece que está volando todo por el aire. Sí, sí, sí. Armarios, inodoros, piletas, maquillaje. ¿Cuál es la gracia de esto para vos, Becerra? ¿Qué pasa, Torito? ¿Perdiste el sentido del humor? Es una broma, nada más. ¡Ay, qué horror! ¡Isabela! ¿Qué pasó, Rick? ¿Qué pasó? Creí que era una joda, Carlos, pero es en serio. ¡No, no, no! ¡Camino a una ambulancia! ¡Llamá a una ambulancia, carajo! Ana. ¿Ahora está más tranquilita? Puente, tranquilo. Ya se pegaron una vez, no pasa nada. Deja que se descarguen un poco. ¿Eh? ¿Tomás? Oh, oh, oh. Atarrantita, ordinaria, conventillera. ¿Quién te tiene ahora, Cassini? ¿Eh? Soltame, soltame.